Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? Nada, vamos allá con una nueva semana, saliendo, vamos a Austria. Tenemos una temperatura de 20 grados, ¿vale? Ya lo sabéis. Y nada, vamos a empezar con la primera curva. Vamos a frenar más o menos entre el 50 y el 100. Vamos a pasar de quinta a tercera, ¿vale? Una vez estemos en tercera, vamos a empezar a meter el coche. A mitad del transcurso de la curva, empezamos a dar gas. Y tenemos como límite la salchicha amarilla, ¿vale? Si nos pasamos de la salchicha, off track, ¿de acuerdo? Vamos a pasar rápido esta zona porque va a haber mucha recta en este circuito. Siguiente curva, otra vez curva lenta. Vamos a frenar igualmente entre el 50 y el 100. ¿Vale? Vamos a pasar hasta primera y vamos a ir a pisar solamente el piano. No lo vamos a ir a por la salchicha. ¿Vale? De piano a piano sin tocar las salchichas amarillas. ¿De acuerdo? Lo podéis hacer. Yo lo he intentado alguna vez en segunda, pero como que siento que el coche tiene muchísimo viraje al salir. Y me tira demasiado y como acabo de perder tiempo, así que en primera es más cómodo. Igual aquí tenemos, que no nos sale en la repetición, pero veréis que hay una especie de puente, ¿vale? Entonces simplemente es pasar el puente y frenar, ¿vale? Esa es una curva un poquito complicada, ya que hay que dejar correr un poquito el coche. Veis que empieza a frenar pasado el 100, ¿vale? Vas a bajar a segunda y te vais a ir a comer el piano por completo. Una vez estás en el piano ya puedes acelerar, ¿vale? Así que nada, sin problema alguno. Curvas súper rápidas, súper rápidas. Vamos a empezar a frenar, como veis, en el cartel de 50. Vamos a empezar a meter el coche. Bajamos a tercera con un blip. Y lo que nos interesa es subirnos al piano, ¿vale? Intentar ir por la parte verde el mayor tiempo posible. Aquí nos vamos a ir a pegar a la parte verde, subimos a cuarta. Bajamos otra vez a tercera y nos vamos otra vez al piano, ¿vale? Y esto nos vamos a ir a buscar la parte verde. Bastante sencillita, ¿vale? Simplemente, último sector. Easy, vamos a entrar en quinta. O aguantamos la cuarta. Eso como queráis. Veis que aquí yo hubiese metido la quinta, pero en esta parte decido aguantar cuarta. Es la típica de aguantas o no aguantas, ¿vale? Así que podéis llegar en quinta. Si vais a rebufo, pues os lo pedirá. Y si no, pues podéis aguantar la cuarta, ¿vale? Entonces, vamos a dejar correr un poquito el coche en cuanto lleguemos al cartel de 50. Lo típico de vas frenando un poquito, ¿vale? Vas a llegar al piano, empiezas a acelerar. Te va a echar a la parte verde del otro lado de la pista. Y aquí, digamos que la referencia es más o menos fácil, porque tenemos aquí un corte, ¿vale? Entonces, es prácticamente un poquito antes de llegar. Bajas a tercera, atacas con todo. Vale, vas a todo y aquí sí que podemos comer la salchicha. Nos vamos otra vez para afuera y ya está, ¿vale? Aquí, si en este circuito tenéis que llevar cuidado con el tema de los off-track y controlarlo un poquito. Pero se nos acabó, ¿vale? El tiempo es de 47.3. Nada, cualquier duda, cualquier pregunta que tengáis, me lo contestáis por Discord oficial de IRS o os vais al forum de Racing, ¿vale? Así que nada, chao, chao.